Sitaram Jayo Sitaram, Sitaram Jayo Sitaram. Leemos el capítulo 6 del Ramayana, Los sabios del bosque. Cuando Bharat se fue, Ram continuó su vida en la montaña Chitrakut. Con el paso de los meses, Ram se dio cuenta de que los rishis que vivían en las cercanías estaban siempre asustados y ansiosos. Se reunió con los ascetas principales y, tras inclinarse ante ellos humildemente, preguntó: Venerables, ¿alguna faceta de mi conducta os ha dado motivo de preocupación? ¿Hemos actuado yo o mi hermano de manera indigna de nuestros estimados antepasados? ¿Se está comportando Sita de manera impropia para una mujer joven? Ram se había dado cuenta en varias ocasiones que los brahmanes hablaban entre ellos mientras lo miraban. Sabía que estaban preocupados por algo. Sentado frente a ellos con las palmas juntas, Ram escuchó cuidadosamente mientras los dirigentes respondían. ¿Cómo podría haber falta alguna en tu conducta o en la de tu hermano, Ram? Respondió un rishi. ¿Qué conducta indecorosa se verá jamás en la gentil y noble Sita? Estamos al tanto de vuestra verdadera identidad. Los rishis resplandecían de poder ascético. Constantemente cantaban distintos nombres de Dios, tanteando sus cuentas de madera mientras entonaban los mantras. Deseosos de prestar servicio a Ram, se dirigieron a él como si se tratara de una persona común y corriente. Hay un poderoso Rakshasa, cuyo nombre es Khara, que vive cerca. Siguió diciendo el rishi. Dicho demonio es el hermano menor de Ravana y es brutal, arrogante y pecaminoso. Encolerizado por tu presencia, nos ha estado afligiendo con más vehemencia de lo habitual. Ram frunció el entrecejo cuando oyó hablar del Rakshasa. No podía tolerar las agresiones a los brahmanes. El rishi prosiguió. Khara y sus hordas de rakshasas impiden constantemente nuestros sacrificios. Los demonios aparecen adoptando formas espantosas, salvajes y aterradoras. Arrojan carne, huesos, excremento y orina desde las alturas, profanando nuestros recintos del sacrificio. Hacen ruidos extraños y terribles y no es más que una cuestión de tiempo que empezarán a mostrarse violentos con nosotros. Por consiguiente, queremos irnos de este lugar. Los ascetas, que consideraban el sacrificio su deber sagrado, deseaban ir a otro bosque donde pudieran vivir sin molestias. Como brahmanes, no iban a enfrentarse a los rakshasas, aunque fueran capaces de detenerlos con sus poderes místicos. También comprendían que Ram quería destruir a los demonios, especialmente a su dirigente, Ravana. Ram trató de tranquilizar a los rishis, pero ya habían decidido partir. Después de permanecer en Chitrakut unos años, a los renunciados ascetas también les preocupaba el apegarse a su situación material. Por lo general, iban trasladándose continuamente de bosque en bosque, permaneciendo únicamente 1 o 2 años en cada lugar. Tras hablar un poco más con Ram, informándole del lugar donde vivía Khara, los brahmanes se pusieron en marcha en grupo. Con solo sus recipientes para el agua y bastones, abandonaron la región. Ram los siguió para despedirlos respetuosamente. Luego regresó a su santuario, considerando para sí cómo ocuparse de los rakshasas. Cuando llegó a la cabaña, Ram le dijo a Lakshman:
Creo que ha llegado el momento de irnos de Chitrakut. Los brahmanes se han ido y me temo que volveremos a ser visitados por gente que conoce nuestro paradero. Hemos de irnos en busca de un otro bosque más remoto. Ram decidió que irían al bosque Dandaka, que estaba habitado por los rakshasas. Deseaba enfrentarse a los demonios. Los dos hermanos reunieron las armas y, colocando a Sita entre los dos, partieron de inmediato. Tras viajar unos días, llegaron al bosque Dandaka y se encontraron con un grupo de ermitas. Los rishis del lugar los recibieron respetuosamente. Aquellos ascetas estaban dotados de visión divina y les asombró ver a Ram y sus acompañantes. El Señor de todos los mundos estaba presente ante ellos. Al ver a Ram y Sita vestidos con atuendos sencillos propios del bosque, los sabios sintieron asombro y respeto. Adoraron a Ram con varias plegarias y le ofrecieron una cabaña para pasar la noche. «Ciertamente es bienvenida vuestra llegada a estos bosques», dijeron los rishis. «El rey es el protector de la justicia y el único amparo del pueblo. Se yergue con su cetro e imparte justicia como representante de Dios. Oh Ram, somos tus súbditos y tus sirvientes. Somos brahmanes sencillos que han renunciado a la ira y controlamos nuestros sentidos. Como tales, merecemos tu protección del mismo modo que el feto es protegido por la madre». Deleitando a Ram con los productos del bosque, los ascetas describieron cómo los rakshasas habían ido aumentando su violencia. Bajo la dirección de Ravana, los demonios habían perdido el temor y atacaban a los brahmanas constantemente. 14.000 poderosos rakshasas habían decidido residir en el bosque Dandaka, encabezados por los dos hermanos de Ravana, Kara y Dushyana. La situación se estaba volviendo insoportable para los sabios. Ram y Lakshman escucharon seriamente. Tomaron la decisión de ocuparse de los rakshasas cuanto antes. Mientras conversaban con los rishis, Sita se reunió con Anasuya, la esposa del sabio Atri. Anasuya le dio a Sita un traje, un collar de flores y adornos celestiales, así como aceites y ungüentos celestiales. Sita aceptó el regalo amablemente y, con el permiso de su esposo, se adornó con ellos. Tras embellecerse con los productos celestiales, resplandecía maravillosamente, tal como Lakshmi, la consorte eterna de Vishnu. Tras pasar una noche con los rishis, los príncipes marcharon con Sita y se adentraron en la región Dandaka. Lakshman iba delante y abría camino con la espada, cortando los densos matorrales y enredaderas. Sita, la cabeza cubierta con la ropa para protegerse de las nubes de insectos que volaban por todas partes, caminaba en medio. Ram cuidaba la retaguardia, observando con mirada vigilante los alrededores y con el arco dispuesto. Los ladridos de los chacales y los graznidos de buitres y aves de presa se oían por todas partes. Aquí y allí vieron árboles desarraigados y destrozados, así como los cadáveres de bestias muertas. Cuando se abrieron paso y alcanzaron un claro, de repente vieron un rakshasa de aspecto horripilante. De fuerte constitución y tan alto como varios hombres, permanecía de pie impidiéndoles el paso. Con las orejas puntiagudas, dientes feroces sobresaliendo de su boca cavernosa y ojos enrojecidos cuya mirada procedía de una fea cara deforme, el demonio tenía un aspecto terrible. Sostenía una larga lanza con la cual había atravesado 4 leones, 3 tigres, un par de lobos y cerca de 10 venados moteados. Sobre su negro y peludo cuerpo llevaba pieles de tigre, de las que todavía goteaba sangre y grasa. Parecía el dios de la muerte, erguido con su vara de la justicia. Cuando vio a Ram,
y los demás, lanzó un aterrador rugido que se escuchó en un radio de muchos kilómetros. Se abalanzó furiosamente hacia ellos y rápidamente atrapó a Sita. Apartando a la princesa unos metros, el Rakshasa se dirigió a Ram y a Lakshman con una voz similar al trueno. ¿Quiénes sois vosotros dos que parecéis ascetas, pero lleváis armas? ¿Avergonzáis a la clase brahmínica con vuestra extraña conducta? ¿Por qué habéis traído una mujer a este denso bosque? Pecadores como sois, encontraréis la muerte a mis manos. Esta dama será mi esposa. Hoy beberé vuestra sangre en el campo de batalla. Sita temblaba entre las garras del monstruo, como un retoño sacudido por la tormenta. Al ver Ram que el Rakshasa se la llevaba, le dijo a Lakshman: «Parece que el acariciado deseo de Kaikeyi se cumplirá hoy. Este espantoso demonio ha puesto sus manos sobre mi impoluta esposa. Nada me resulta más doloroso que ver a la princesa de Videha en manos de otro. Es más doloroso aún que la muerte de mi padre o la pérdida de mi reino». Rama lloraba lágrimas de pena mientras hablaba. Lakshman se enfureció con el demonio y siseaba como una cobra encolerizada. Le preguntó: «¿Por qué tú, el señor de todos los seres que me tiene a su servicio, lloras como un huérfano? La tierra beberá prestamente la sangre de esta bestia. La ira que erradamente dirigía Bharat se desatará hoy sobre ese necio demonio. Contempla cómo mis flechas atraviesan su pecho y lo derriban girando muerto al suelo». El Rakshasa, que todavía esperaba la respuesta a su pregunta, volvió a gritar: «¿Quiénes sois y a dónde os dirigís?». Ram se acercó al demonio y replicó: «Somos dos guerreros de la Orden Real de Raghu, que han sido exiliados. Dinos quién eres tú y por qué deambulas por este bosque, malvado». «O sea que sois los reyes de Ayodhya», replicó el Rakshasa. «Habéis de saber que soy Viradha, un Rakshasa que deambula por este bosque alimentándose de la carne de los sabios. Huid por el mismo camino que os ha traído. No os mataré. He recibido bendiciones de Brahma y ningún arma me puede matar, Raghava. Vete rápidamente y deja conmigo a la princesa. Adoptaré una forma humana y gozaré con ella, haciéndola mi mujer». Rama se enfureció aún más. Con los ojos teñidos en sangre, habló con una voz semejante a la de Indra: «Necio patético, está claro que buscas la muerte. Hoy te encontrarás con ella en el campo de batalla. No te dejaré con vida». Sin pronunciar más palabras, Ram disparó 7 flechas de plumas doradas al demonio. Las flechas volaron con la velocidad de Garuda y atravesaron a Virada, que cayó empapado en su propia sangre. El Rakshasa rugió dolorido y soltó a Sita. Con la lanza en alto se abalanzó hacia Ram y Lakshman. Los hermanos lanzaron inmediatamente una lluvia de flechas contra el demonio. Aunque Virada estaba herido por todas partes, seguía de pie. Riéndose, bostezó desdeñosamente. Luego arrojó la lanza a Ram con la fuerza de una tempestad. Ram disparó de inmediato 2 flechas que partieron la lanza en 3 pedazos mientras se le aproximaba. Al caer al suelo, la rota lanza parecía la cornisa rocosa de una montaña que hubiera recibido el impacto del rayo de Indra. Ram y Lakshman sacaron las espadas que semejaban 2 negras serpientes dispuestas a atacar. Corrieron hacia el Rakshasa y empezaron a golpearlo con gran fuerza. Virada se agachó y agarró a ambos hermanos subiéndolos a sus hombros. Después echó a correr hacia el bosque. Cuando Virada se aproximaba al denso bosque, Sita gritó: «¡Ay, dónde va mi señor? ¡Oh, el mejor de entre los Rakshasas, por favor! ¡Llévame a mí también! ¿Cómo voy a quedarme aquí sola?». Al escuchar
el juramento quejumbroso de Sita, Rama alzó la espada y le cortó el brazo derecho al demonio. Lakshman le cercenó el izquierdo y Virada se desplomó desmayado. Aunque le hirieron con las espadas, además de patadas y puñetazos, los hermanos se dieron cuenta de que el Rakshasa aún estaba vivo. Ram le dijo a Lakshman, «Está claro que debido a su bendición, este demonio no puede ser muerto a la fuerza. Vamos a enterrarlo en un hoyo, pues ese es el modo tradicional de deshacerse de los Rakshasas. Date prisa en cavar un hoyo gigantesco, oh, tigre entre los hombres». Ram permanecía con el pie sobre el cuello del Rakshasa. Virada recobró la conciencia y dijo, «Oh, Raghava, me has derrotado. Tu fuerza no es inferior a la de Indra. Ahora sé que eres el todopoderoso Ram y tu esposa es la muy afortunada Sita. Yo soy el Gandharva, cuyo nombre es Tumburu. Debido a un error en mi servicio a Kubera, el señor de las riquezas, fui maldecido por él». El caído Rakshasa explicó que, previamente, siendo Tumburu, era el sirviente de Kubera. Un día, Tumburu se fue a divertirse con las apsaras y no atendió, como era debido, a su señor. Airado, Kubera lo maldijo a que adoptara a la fuerza la atroz forma de un demonio. Tumburu suplicó misericordia y Kubera le replicó. Cuando Rama, el hijo de Dasarat, te venza en combate, recobrarás tu propia forma y regresarás al cielo. Virada hablaba con dificultades. Por tu gracia, Ram, me he librado de una terrible maldición. Ahora regresaré a mi morada. Oh, señor, a unos 15 kilómetros vive el sabio Saravanga, que anhela verte. Ve a su santuario, pues te dará buenos consejos. Virada le suplicó a Ram que lo enterrara en el hoyo, pues así moriría. Ram y Lakshman arrastraron al gigantesco cuerpo del Rakshasa y lo dejaron caer en el hoyo que Lakshman había cavado. Tras cubrirlo con tierra y piedras, consolaron a Sita y luego continuaron su camino, en busca del santuario de Saravanga. Los dioses fueron testigos desde el cielo de toda la escena. Al ver a Ram, sabedores de que se trataba del todopoderoso Vishnu, comportándose como un ser humano, mostraron su asombro. Nada había que escapara al conocimiento ni al poder de Ram. Sin embargo, aceptó los sentimientos y tareas de un hombre común y corriente. Considerando la importancia de las hazañas de Ram, los dioses recibieron a Tumburu, que regresó con ellos. Ram buscó a Saravanga, absorto en el talante afectivo hacia el sabio. Según los hermanos se acercaban al santuario de la asceta, vieron en el cielo una cuadriga dorada. Resplandecía como el sol al mediodía y tiraban de ella 1000 caballos verdosos. Un brillante dosel blanco, semejante a una gran nube, y decorado con magníficas guirnaldas, cubría la cuadriga. Sentado en la cuadriga estaba Indra, abanicado con abanicos blancos por 2 jóvenes hermosas. En el cielo, muchos otros dioses rodeaban a Indra, Ram y Lakshman. Vieron a numerosos Gandharvas y Sidas, todos ataviados con ropas de seda blanca y adornos de oro. Todos estos excelsos seres adoraban a Indra con himnos védicos. Al ver esta visión admirable, Ram le dijo a Lakshman, «Lakshman, mira la maravillosa cuadriga de Indra, llena de grandeza. Esos jóvenes de ancho pecho y brazos como mazas de hierro, vestidos de rojo y con pendientes de oro que lo rodean, a cientos, parecen tan inexpugnables como tigres». Lakshman miró la hueste de dioses reunidos en el cielo. Todos ellos tenían un aspecto juvenil y llevaban collares de flores relucientes como el fuego colgando de sus pechos. Mientras los dos príncipes miraban, los dioses se elevaron por los cielos y desaparecieron. Asombrados por lo visto, Ram y Lakshman siguieron caminando y entraron en el santuario de Saravanga. Saravanga estaba sentado ante el fuego de sacrificio.
Tras la práctica de ascetismo durante muchos años, era capaz de centrar la mente en la persona suprema, en su corazón. Había comprendido que Ram era esa misma persona. Sumido en la meditación, el sabio oró, deseoso de ver a Dios en su forma humana. En consecuencia, Ram se acercó al anciano asceta y se inclinó profundamente ante él, tocándole los pies y diciendo: «Soy Ram, y estos son mi hermano Lakshman y mi esposa Sita. A instancias de Viraddha venimos a tu presencia. Viraddha se ha elevado al cielo con los dioses. Por favor, dinos qué hemos de hacer, oh joya entre los sabios». Saravanga se alzó inmediatamente, los ojos anegados en lágrimas. Ofreció a los tres viajeros un asiento. Luego les ofreció agua y fruta, diciéndoles: «Oh Ram, nadie hay que sea más amable y misericordioso. Tras meditar durante largo tiempo y acabados mis apegos a este mundo, he podido verte en mi corazón. Ahora te veo como hijo de Dasarat». Tras ofrecer innumerables plegarias, el sabio quedó en silencio. Se sentó un rato mirando el rostro de Ram. Sonriendo, Ram preguntó: «¿Por qué he visto en este lugar al Señor de los dioses, sabio?». El sabio le dijo que Indra había venido a llevarle a los planetas superiores, pues los había conseguido como resultado de su ascetismo. Saravanga explicó que, deseoso de permanecer en la Tierra para ver a Ram, había despedido a Indra. «Ahora que te veo en tu forma trascendental, no deseo ir a los mundos celestiales, Raghava», dijo Saravanga. «Por favor, llévate mis méritos ascéticos. Indudablemente vas a elevarte por encima del cielo más elevado y obtendrás la morada inmortal de Vishnu, sabio», replicó Ram. «Pero antes de irte, dime dónde he de ir ahora». Saravanga envió a Ram al santuario de otro sabio, llamado Sutikshna. Luego se quedó mirando a Ram y entró en una meditación profunda. Desde dentro de sí, Saravanga invocó al elemento fuego e inmoló su cuerpo mortal, que quedó reducido a cenizas. El sabio reapareció como un cuerpo espiritual reluciente y, tras ofrecer su respeto a Ram, se elevó por los cielos. Ram permaneció sentado en el santuario de Saravanga y muchos otros rishis vinieron a suplicarle que acabara con los rakshasas. Le contaron que los demonios mataban a miles de brahmanes. Ram aseguró a los rishis que aniquilaría a los rakshasas a su debido tiempo. Luego marchó y se encaminó hacia el santuario de Sutikshna, siguiendo las instrucciones de Saravanga. Al ver a Ram, Sutikshna ofreció muchas plegarias y luego lo llevó a ver al poderoso rishi Agastya. De camino a Agastya, vieron que el bosque parecía la famosa arboleda Nandana de los cielos. El campo parecía suave, alfombrado de blanda hierba. Los árboles se inclinaban a ambos lados bajo el peso de sus enormes cargas de fruta madura. Los cristalinos lagos estaban repletos de lotos y abarrotados de cisnes, grullas y otras variedades de aves acuáticas. Por todas partes crecían flores y árboles floridos. Los animales eran dóciles y se acercaban a los viajeros sin miedo. Ram miró el maravilloso paisaje. «Parece que estamos cerca del santuario de Agastya», dijo. «Gracias a sus austeridades, el sabio ha transformado este bosque en un cielo. Pronto veremos a ese resplandeciente rishi». Preguntado por Lakshman, Ram narró varias historias de Agastya. Tuvo a su hermano y a Sita entretenidos mientras caminaban durante todo el día. Por último, llegaron al santuario entrada la tarde. Cuando ya estaban cerca, Ram dijo: «Vayamos a ver a Agastya, pues con toda seguridad nos bendecirá con toda la buena fortuna. Creo que con su permiso permaneceremos en esta región el resto de nuestra estancia en el bosque». Sutikshna se adelantó e informó a Agastya de su llegada. El sabio ordenó que los trajeran de inmediato a su santuario. Cuando entraron en el amplio recinto, vieron numerosos fuegos de sacrificio, cada uno dedicado a un dios en particular y cuidados por los discípulos de Agastya.
las principales deidades, incluido el Señor Supremo Vishnu, así como Shiva, Brahma y docenas de otros dioses, estaban recibiendo adoración. El humo de los sacrificios y el sonido de los mantras llenaba el espacio. Agastya, sonriendo de éxtasis, se alzó de su asiento y se aproximó rápidamente a Ram. Ram vio venir al sabio y, junto con Lakshman, se postró de inmediato. Sita permaneció cerca con las palmas juntas y la cabeza agacha. Agastya levantó a Ram y dijo: «He estado pensando en ti durante mucho tiempo, Raghava. Me siento bendecido con tu presencia. Siempre te encuentras más allá de la influencia de la insuperable energía material. Por el mero hecho de recordarte, es posible abandonar el gran océano del nacimiento, muerte y sufrimientos. ¿Qué decir de aquel que te ve personalmente?». Agastya hizo que se sentaran los viajeros y, tras ofrecer oblaciones al fuego sagrado, les ofreció agua y alimentos. Sentado meditando, el sabio hizo que apareciera un gran arco de oro. También había dos aljabas llenas de afiladas flechas que resplandecían como el fuego y una larga espada revestida por una funda dorada. Agastya ofreció las armas a Ram, diciéndole que en una era previa Vishnu las había utilizado para ayudar a los dioses en una guerra contra los demonios. Ram aceptó las armas celestiales respetuosamente y luego le pidió al sabio que le informara de algún lugar donde poder vivir. Tras meditar de nuevo un tiempo, el sabio replicó: «En virtud de mis austeridades y meditación, he sido capaz de conocerte y comprender tu propósito, Ram. Por lo tanto, te sugiero que vayas a un bosque cercano llamado Panchavati. Es hermoso y está santificado. En aquel lugar se verán cumplidos todos tus deseos». Agastya les dio a los hermanos las indicaciones precisas para llegar. Tras despedirse, Ram, Lakshman y Sita iniciaron el camino de 30 kilómetros que los separaba de Panchavati, avanzando por las estrechas sendas del bosque. Tras unos pocos kilómetros encontraron un enorme buitre caído en un claro del bosque. Ram y Lakshman, convencidos de que se trataba de un rakshasa, se prepararon para la lucha. Ram se acercó con cuidado al buitre, que parecía una colina. «Soy Ram, y este es mi hermano Lakshman, dos descendientes de Raghu. ¿Quién eres y cuál es tu raza?». Con palabras educadas, el ave respondió que era un viejo amigo de Dasarat. Su nombre era Jatayu y era el rey de los buitres. Le enumeró a Ram todo su linaje, que empezaba en el antiguo sabio Kardama. Durante la narración, Jatayu describió cómo descendieron la variedad de especies de aves y animales. Jatayu era sobrino de Garuda, la invencible águila portadora de Vishnu. «Este bosque está infestado de rakshasas y bestias viciosas», dijo Jatayu. «Dejad que os acompañe por el bosque. Protegeré a Sita cuando los dos vayáis a colectar comida». Ram estaba al tanto de la amistad de Jatayu con su padre. Abrazó contento al gran pájaro y le dio permiso a Jatayu para que los siguiera. Ram siguió luego en dirección a Panchavati, deseoso de enfrentarse a los demonios. Tras llegar a Panchavati, Ram eligió un lugar cercano al sagrado río Godavari. Lakshman santificó el lugar con plegarias y agua del río. Construyó una gran cabaña de paredes de barro, sostenida sobre pilares de madera, el techo hecho de hierba kusha y cañas. Ram estaba encantado de ver la preciosa cabaña y abrazó a Lakshman. «Teniéndote como hijo suyo, virtuoso y siempre atento a mis necesidades y deseos, es seguro que el rey vive todavía», dijo Ram afectuosamente. «Lakshman, para mí eres tan bueno como mi amado padre». Ram y Sita se establecieron en aquella morada y vivieron pacíficamente, bañándose en el Godavari y disfrutando las vistas y sonidos del bosque. Ramayanki. Yeah.